Pues hay que empezar por decir que en el campo del Cadaval se disputó el partido de segunda autonómica entre el Narón B y el Cedeira, que finalizó con el resultado de 1-0 a favor del equipo de Cedeira. En la primera autonómica, otro resultado, esta vez positivo para el equipo naronés, que fue el Cañoles 1, San Mateo 2. Buen resultado para el equipo del San Mateo. Y, por su parte, el Val, que jugaba en O Mesón do Vento, perdió su partido por 1-0, mientras que Galicia y Mugardos ganaban el suyo en Mugardos, con lo cual se distancia y el equipo valeso pierde parte de sus aspiraciones de conseguir ese segundo puesto. Según la crónica que se recibe de O Mesón do Vento, la falta de acierto sentenció ayer a Oval en un partido clave para sus aspiraciones de ascenso. Una inteligente internada de Minguilla por la banda derecha, que centró y envió al fondo de las mallas en el minuto 4, fue suficiente para darle el triunfo al Mesón do Vento, que supo conservar una ventaja hasta el final del encuentro, aunque el equipo valeso mejoró tras el descanso y su presión a medio campo les concedió ocasiones, no pudo, sin embargo, igualar el tanteador. Los equipos alinearon con, por el Mesón do Vento, Jorge González, Pedro Pan, Domingo Evaristo, Chollas, Jacobo, Jorge Veiga, Carlitos, Suso y Minguilla. Mientras que por el Val lo hicieron José, Botana, Rubén Pita, Miguel, Óscar, sustituido por Diego Hermida en el minuto 81, Chino, Batalla, Bruno, Alex Pita, Pablo y Alex González, sustituido por Nes en el minuto 73. Decir que el gol fue marcado en el minuto 4 por Minguilla y este fue el resultado final en el campo Monte Rojo. Esto es todo lo que hay en cuanto a fútbol. Y a continuación vamos con el fútbol sala, donde el Ciudad de Narón venció al Tucán a domicilio por 4-3. El Tucán, perdón, alineó con Rubén, Sergio, Miguel, Fabio, Pedro, que fue el 5 inicial, entrando también Gerardo, Raúl, Víctor y Tomás. Mientras que el Ciudad de Narón lo hizo con Ancho, Alves, Víctor, Robert, Borja en el 5 inicial, Óscar Francos, Villas y Caji. Los goles fueron marcados en el 0-1 en el minuto 6 por Alves, en el 0-2, en el 0-6, vamos a ver, en el 0-1 en el minuto 6 por Alves, en el 0-2 se produjo en el minuto 9 y fue marcado por Unai, el 0-3 en el minuto 14, de nuevo Unai, el 1-3 lo consiguió Tomás en el minuto 19. El 1-4 lo puso Borja. Y en el minuto 28, Raúl, el 3-4. Y en el 31, Fabio, que sería el gol definitivo. Cancha y pabellón de Ollón, tras dos semanas sin conocer el triunfo, el Ciudad de Narón logró sumar ayer los 3 puntos a costa de un Tucán que resurgió tras el descanso, aprovechando confianza, la confianza de los de Nano Maroño.
La escuadra naronesa desempeñó muy bien los compases iniciales del choque, su papel de favorito, lo que le valió el tomar la delantera en el marcador a los pocos minutos de iniciarse el juego. Unai no tardaría en ampliar la ventaja hasta en dos ocasiones más antes de que llegara el tanto de un tucán que a través de Tomás enviaba al fondo de la portería el 1-3 a falta de un minuto para el descanso. Parecía que este sería el marcador con el que ambas escuadras se retirarían a los vestuarios, pero en los últimos segundos Borja volvería a marcar diferencias en el tanteador, enviando al fondo de la red el 1-4. Un resultado con el que los naroneses se veían claros vencedores en un envite que no había hecho más que llegar al Ecuador. Esta mentalidad fue la que propició los momentos más inciertos en el combinado que dirige Nano Maroño, que vieron peligrar el resultado final en la segunda mitad. Así, Raúl en el minuto 28 y Fabio serían los encargados de recortar distancias en el tanteador, mientras que el Ciudad de Narón lograba encontrar los dos goles, que certificarían de una vez por todas su victoria. La falta de acierto volvió a pasar factura en los momentos finales a los de Nano Maroño, que dispondrían de ocasiones para volver a poner por tierra de por medio en el electrónico antes de que el colegiado pitara al final del partido. El definitivo 3-4 permite al Ciudad de Narón volver a sumar el triunfo en la competición nacional y coger aire para el tramo final del campeonato, cosa que esperamos y deseamos. Y por hoy aquí lo dejamos. El próximo fin de semana de nuevo estaremos con todos ustedes, ojalá para contarle triunfos de todos nuestros equipos, empezando por el Racing y siguiendo por el Narón y todos los demás. Gracias por estar ahí, sean felices y vamos a ir celebrando la victoria del miércoles del Racing en Sestao y luego en La Malata ya estaremos para disfrutarla in situ. Muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo lunes.